Yo personalmente, como no estoy inscripto, estoy por la idea de que se articule, como dicen ustedes, que se armen todas las piezas del tren, de la locomotora, ¿no? Sí. Bueno, Santoro y Axel son dos piezas de las buenas, de las que. Pero Yo viste, pienso que por sí. ahí vos decís una pieza como Moreno, no. A mí no me gusta que Moreno. Moreno tiene como un carisma que suele entrar en un espacio de la población interesante, no tanto y no tan grande como se prevé, pero también tiene determinaciones como que está en contra del BRICS o que está en contra de Rusia, algunas apreciaciones que realmente lo alejan tal vez del campo nacional y popular, o su cuestión de No, no sé, pegarle a mí en permanentemente todo caso, a primero, como Axel. vengo de un hogar peronista, a mí no me corren tan fácil con esto de quién es peronista de verdad y todo eso, porque me crié en un mundo peronista. Y mi padre, gracias a mi padre, conocí a Bramuglia, a Orlegui, conocí toda la heterogeneidad del peronismo. Y después de joven milité en la Juventud Peronista. A mí lo que no me gusta de Moreno es el imperativo que tiene de hablar todo el tiempo mal de Cristina y de Axel. No, no, Yo se lo no. dije, ¿eh? ¿Cómo? Yo se lo dije Sí, a Guillermo, le dije, vos querés ese construir diálogo. una alternativa, pero Después, no das el brazo a torcer. no, no, y considerar a Trump peronista no me parece muy buena idea tampoco. No me parece muy inspirada, Tampoco, digamos, sí. ¿no? Porque una cosa es que Trump sea proteccionista, pero después internamente juega a favor de los ricos, es un neoliberal consumado, y no, no, eso. De que hay un paradigma en el mundo de base al nacionalismo, como dice él, no, no lo veo así, de esa manera. Pero bueno, es un hombre coherente, creo que es sinceramente peronista. Lo que pasa es que tiene una atmósfera a veces macartista su discurso, que a mí personalmente no me parece. Es decir, no sé, Borlenghi venía del socialismo en la época de Perón. ¿John William Cook era peronista o no? La comunidad organizada es un texto de Perón donde no cita ningún argentino. Cita a todos los autores europeos. Era nacionalista, no es un texto precisamente nacionalista. Es un texto más bien que se habló en el año 49 para una audiencia de filósofos internacional y se proponía a la tercera posición como una posición para el mundo, no para Argentina. En fin. No, 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 yo no lo excluiría, por supuesto, pero cuando lo veo que se sienta en la silla del dueño del peronismo a determinar quién es auténticamente peronista, eso no, no, eso ya lo viví en los 70, ¿no? Y por momentos tiene el costado ese de los infiltrados, que no me gusta. Espero no ofender a nadie con esta cuestión de Moreno, comprendo a sus seguidores. No, no, por supuesto, lo hemos hablado en la medida que pudimos con el mismo Guillermo Moreno muchas veces al aire. Digo en la medida que pudimos porque te habla encima, es muy vehemente, es muy chisporroteante, es divertido, es como Sí, es muy el tío divertido. ese de la No, desde fiesta luego que sabés que divertido. es intenso, Yo pero que no te va. votaría nunca, pero cuando prendo la televisión me divierte verlo. ¿Quién pensás que puede, o de qué forma se puede reorganizar el campo nacional y popular? ¿Hay disgregadas algunas figuras incandescentes que están con una participación activa en estos tiempos? Pero esto no asegura que quien tome el comando de reorganizar, de unir piezas. El otro día pensaba que el peronismo o el campo nacional y popular en este caso es como una gran locomotora donde todas las piezas parecen estar sueltas. Y bueno, alguien tendrá que tener la virtud de poder armar un Moreno con un Grabois, con un Axel, con un Máximo, con un Seco, con un, no sé, podemos seguir tirando nombres, ¿no? Sí, Pero sí. Sí, todo eso se tiene que cohesionar, ¿no? Yo lo pondría en el orden de los nombres que diste,
pondría en primer lugar a los que fuiste nombrando, pero bueno, eso ya es cuestión de lo que son las afinidades de cada uno, ¿no? Pero sí, eso en el supuesto caso de que sea el peronismo el elemento que verdaderamente todavía puede construir lo nacional y popular, ¿no? Pero lo que has dicho es importante, lo otro, ¿qué va a pasar con el peronismo? ¿Y cómo la ves? Bueno, no hay una forma de establecer ahora de qué manera el peronismo recupera toda su eficacia política y operativa. Todavía está en veremos eso. A mí, por ejemplo, la figura de Axel me parece importantísima porque, bueno, es el gobernador de la provincia, ha demostrado que se podía realizar un proyecto con solvencia, hizo las cosas como las tenía que hacer. La Cámpora ha mostrado de nuevo que tiene su virtud organizativa, que sigue siendo una pieza fundamental del tablero. Cristina no se puede dejar de lado, sigue siendo un referente fundamental. Y bueno, habrá que ver si eso puede encontrar un modo en donde las personalidades, por un lado, no se apaguen, porque son personalidades y no se puede pedir que desaparezcan, en tanto cada uno tiene su propia peculiaridad, pero a la vez que sepan estar a la altura de las circunstancias y encontrar una vía organizativa superadora de la situación. Hoy la gente no visualiza todavía a nadie. ¿Y pensás que es posible hacer la gran Tony Cafiero, digamos, tener un congreso del Partido Justicialista con padrones renovados, someterse a una elección interna, o por lo menos tener esas reuniones a puertas cerradas donde se votaba a mano abierta, como dicen irónicamente? Sí. A mí me parece que sería importante que se pudiera hacer y que además se pudieran reconocer las militancias, los trabajos ya realizados hasta ahora, y que eso sea, que juegue como marco de referencia. Para mí no es lo mismo Moreno que Axel, independientemente. Claro, pero no pueden llegar a considerarse piezas de una locomotora. Uno puede ser una rueda y otro puede ser un eje, digamos. Por ahí, para hacer la locomotora tenés que unir piezas que son disímiles. No me gustaría meter en ese lote a Pichetto, por ejemplo, que fue compañero de fórmula de Mauricio Macri, no, y que no ahora parece ser elegantemente tratando de ponerse de este lado. No, porque entonces ahí entramos en la lógica de del castigo de las ultraderechas, ¿no? Llega un momento que después aceptas cualquier cosa, es tan terrible a lo que te someten que entonces ya estás dispuesto a que cualquier cosa te parezca mejor. No, sería interesante de ver de qué manera se reactivan las verdaderas fuerzas transformadoras, ¿no? Estamos hablando con... Sí, Jorge. Sí, estamos en el siglo XXI, en el año 2024, y que tal vez no se trate solo de volver para atrás recuperando identidades que ya estuvieron en otra época constituidas, sino inventar una realidad política nueva. Es, me parece, el desafío que hay en esta coyuntura, ¿no? Sí, componer canciones nuevas, como decía Axel un tiempo atrás. Hola, Jorge, buenas noches. Muchísimas gracias. Jorge, buenas noches. Fede del Corro acá te saluda. Gracias por atendernos y no, por iluminarnos siempre con tus reflexiones. Vos recién decías algo con respecto a la construcción de algo nuevo, ¿no? Y leí hace algunos días una reflexión de alguien en redes sociales
que decía que uno de los problemas está en que no podemos terminar de procesar que lo de Milei es revolucionario. No en el sentido en el que por ahí uno lo puede entender desde el punto de vista del progresismo, pero sí es revolucionario en cuanto a que rompió con un montón de cosas que uno calculaba que siempre se decía que no podían suceder en la Argentina. Vos, ¿cómo ves eso, ese proceso? Yo no lo veo revolucionario, porque veo en eso un clima de época, es en todas partes así. Ahora una persona que antes disimulaba que era racista lo es desembozadamente, y otra que defiende el mercado de manera absoluta y a ultranza también. Y otra que declara, no sé, Madrid ganó una alcaldesa con la consigna comunismo, libertad. ¿Dónde estaba el comunismo? No. Vivo en Madrid hace 47 años, no, yo no veía ninguna señal comunista por ningún lado. No, claro. Entonces, me parece que son nuevas vertebraciones y matrices de las derechas mundiales. Está muy bien. Entiendo los que quieren decir que es revolucionario en el sentido de un quiebre, ¿no? Más de un quiebre con lo establecido, más que desde el punto de vista de, sí, la, pero de lo no, ideológico. La revolución tiene una tradición que merece ser pensada e indagada, porque es un término que ya no lo podemos utilizar hasta nuevo aviso, por lo menos, porque es un término que se volvió problemático. Pero la revolución tiene una gran tradición, que fueron las revoluciones, la francesa, las revoluciones chinas, las rusas, la revolución cubana, los proyectos revolucionarios del tercer mundo, las revoluciones en América Latina. Que aparezca esta figura de la ultraderecha línea norteamericana, porque Milei se parecería más a la ultraderecha anglosajona que al mundo de las ultraderechas europeas. Bueno, es disruptivo en el sentido de que, bueno, dice cosas. Además, el personaje, como ya sabemos, es muy, 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 muy peculiar y bizarro, ¿no? Sí. Pero revolucionario, no. Bueno, disruptivo, me gustó, me voy a quedar con el término disruptivo, entonces está. Sí, ellos usan la palabra rebelión, ¿no? Mucho de lo que hace Milei tiene que ver tal vez con la rebelión de Atlas, ¿no? Esa Biblia que se pasan de mano en mano. Bueno, la rebelión tiene que tener como condición si es rebelión contra los poderes instituidos, ¿no? La rebelión es un carácter instituyente. Ahora, cuando se trata de fortalecer todo el poder, y se trata de instaurar todavía mecanismos más represivos, y se trata de fortalecer todos los dispositivos que garanticen la explotación y la dominación de los sectores populares, eso no es una rebelión. Eso no me parece. Es decir, que se pueda decir cualquier cosa, que sea ahora una novedad que ya nada tiene velo y que se pueda proferir cualquier tipo de barbaridad, bueno, eso a mí no me parece rebelde. Y tampoco rebelde la libertad cuando se está eso se hace usando contra los forma... poderes establecidos. Sí. También se usa la palabra libertad en forma contraria, ¿no? Sí, sí, exacto, sí, la libertad como el efecto de las libres iniciativas en relación al cálculo del beneficio. Pero eso es el sistema, eso, ¿no? Es el resultado de años en donde hay una ofensiva de las derechas mundiales, porque ven que las izquierdas o los sectores nacionales y populares no encuentran verdaderamente una plataforma estable para organizarse. Jorge, vos vivís en España y recién hablaste del personaje bizarro que es el presidente que tenemos, y te quería preguntar cómo lo ven allá. ¿Cómo lo ven? Bueno, ahí, a ver, la prensa supuestamente progresista, porque ya no hay, sí lo ve bizarro, porque claro, es muy difícil, ¿no?, con este personaje aceptarlo, porque como son todos los días tantas las barbaridades que se escuchan y profieren y qué sé yo, en general ahí en Europa
Pero algo parecido pasaba con Trump, ¿no? Sin embargo, después, en cuanto al orden que hace surgir ese tipo de personajes, no tienen cuestionamientos muy serios. Porque el tema es reflexionar acerca de cómo es que ha tenido lugar esto. Y sobre eso, les puede llamar la atención el carácter así escandaloso del personaje. Y de hecho, el otro día le repasé la prensa sobre los 100 días que hubo en España, y todos eran más o menos críticos. Pero críticos con respecto a verlo como un personaje estrafalario, pero no con respecto a... a una peligrosidad. Bueno, después, además, claro, después están estas expresiones que no me gustan nada. Por ejemplo, El País puso el populismo de derecha, el populista de derecha. Bueno, usan la palabra populismo de una manera... ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. El Tano Facenta te saluda. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien. Vos recién señalabas de cómo se lo estaba o cómo se lo veía a este personaje que hace las veces de presidente en la Argentina. Y yo me quedo con la fotografía de las veces que fue a presentarse a los foros internacionales y a los organismos, ¿no? En la que criticó y inclusive sentenció de alguna manera a todos los gobiernos que tuvieran algún viso de socialismo. ¿Cómo cae eso en Europa? ¿Cómo rebota eso en Europa? Teniendo en cuenta como que... como delirante. Ahí vamos. Hubiera sido problemático si hubiera invitado a empezar a establecer una lógica social distinta y a explicar que no puede seguir habiendo una concentración de la riqueza como está habiendo, ni un aumento de la desigualdad como que se está produciendo. Ese hubiera sido, sí, un tema escandaloso de verdad, y hubiera armado un quilombo en Davos importante. No sé si le dejan terminar el discurso. Ahora, esto te hizo... bueno, sí, lo vieron entre pintoresco y estrafalario, delirante. Los acusó de colectivistas a todos, y estaba toda la derecha escuchando. Sí. Y porque quieras que no, la derecha, las derechas europeas no pueden presentar un cuadro así antiestado como el que hace este señor. Eso es más de la derecha norteamericana. Y viendo los resultados, digo, viendo lo actuado en cuanto a sus días de gobierno, a sus 100 días de gobierno, en el cual vos bien señalabas, ¿no?, que no se puede llamar ni revolucionario ni rebelión. ¿Qué grado de complicidad nos corresponde a cada uno de los sectores populares para llegar a este punto? Bueno, es difícil hablar de esto, porque por un lado sí, se podría decir que a veces las tensiones internas han llegado demasiado lejos en los sectores populares y han constituido un déficit organizativo que después no se resuelve bien, porque cuando te querés dar cuenta tenés a la ultraderecha encima. Entonces la próxima vez hay que ser un poco más cuidadoso acerca de cómo se manejan esas tensiones internas. Pero por otro lado sabemos que hay un montón de problemas que actualmente, dado el desarrollo del capitalismo contemporáneo, hay un montón de temas muy difíciles de resolver. O sea, nunca hay una fuerza política lo suficientemente consistente y potente como para resolverlos. Y este sí es un fenómeno mundial dramático. Porque la tendencia a la acumulación es cada vez más fuerte, la tendencia a la concentración de la riqueza también, y la tendencia a la desigualdad también. Y esto está jugando a favor de las derechas. Y después de la pandemia más.